Hola, volvemos a encontrarnos otra vez aquí en los estudios de TLV1 para continuar con nuestras historias de Malvinas. Mucho se ha hablado, mucho se habla y mucho se hablará de todo lo que ocurrió allá por 1982. Como nosotros siempre decimos, lo que queremos destacar y para que las nuevas generaciones tengan conciencia de qué se trata, hablamos exclusivamente de lo que pasó entre el 2 de abril de 1982 y el 14 de junio, durante la Guerra de Malvinas, y es una especie de homenaje a todos aquellos hombres que fueron y participaron de la guerra contra el enemigo. Bueno, continuamos como le decía, y hoy tenemos en nuestros estudios a un hombre que participó activamente del conflicto bélico, un hombre que ha continuado trabajando dentro de la Armada Argentina. Me estoy refiriendo al capitán de navío retirado, Waldemar Aquino. A quien obviamente le damos la bienvenida y estoy seguro que el tiempo que vamos a hablar, que serán 50, 55 minutos, no nos va a alcanzar para reflejar todas las anécdotas, toda la historia de Malvinas que él tiene en sí mismo. Así que bueno, Waldemar, aquí estamos, te damos la bienvenida. Bueno, muchas gracias por la invitación. Nosotros te agradecemos mucho, te tuteo, y le vamos a explicar a la gente, porque tuve la suerte de conocerlo al capitán Aquino allá por 1981 en la ciudad de Río Grande, donde yo residía, y él estaba haciendo, tal vez ahora nos va a contar, sus primeros pasos dentro de lo que era la infantería de Marina. ¿Es así, Waldemar? Sí, es así. Tuve el gusto de conocerte en aquellas épocas donde yo era un joven oficial, casi recién egresado de la escuela naval y aprendiendo a ser soldado, ¿no? Claro. Vamos a empezar como hacemos siempre, Waldemar. ¿Cómo es que decidís ingresar a la Armada? Bueno, mi papá era marino también, o sea que tengo... ¿Viene de familia? Claro, viene de familia. Y tengo la suerte de un hijo también en la Armada. Ah, toda una historia. Sí, sí, la familia Aquino sigue la tradición militar. ¿Y tu papá también infantería? Mi papá también es infante de marina. Ah, bárbaro. Bueno, ¿y cómo fue tu incorporación? Bueno, yo de chico, es decir, vivía viendo a mi padre, su actividad, y la verdad que siempre me gustó esto. Así que cuando estaba haciendo mi secundario, tenía la opción de ingresar a alguna carrera, siempre me gustaron los números, así que estaba pensando en alguna carrera ingenieril o la Armada. Bueno, me preparé, rendí examen, ingresé a la Marina, así que la otra carrera quedó descartada. Y no me equivoqué, ¿eh? Ahora que estoy ya del otro lado, más cerca del arpa que de la guitarra, creo que ha sido una buena elección de mi parte. ¿Estás contento con la elección, por supuesto? Sí, sí, por supuesto. Esta ha sido una carrera que me ha llenado de satisfacción. Vos, cuando estabas en la ciudad de Río Grande, eras guardia marina. Sí, mi primer año de guardia marina. Tu primer año de guardia marina. ¿Y en qué momento te sorprende a vos el tema este de la guerra de Malvinas? ¿Vos estabas en grande? Sí. Yo ya había ascendido a teniente de corbeta. Y dos días antes de del 2 de abril, se alistó el batallón. Para que la gente sepa, el batallón se alistaba muy seguido. Nosotros estábamos en un lugar de frontera, en una zona muy caliente en esa época, con Chile. Entonces el batallón estaba muy aceitado para salir al terreno. En dos horas teníamos que estar de la nada, a dos horas salíamos. Bueno, dos días antes del 2 de abril llegó el mensajero a casa: señor, alistamiento. El batallón sale completo al terreno, salvo mi fracción. Yo era el jefe de la sección de apoyo logístico, de una sección muy grande que era la que abastecía al batallón. Cada subunidad era independiente por sí misma. ¿Qué significa eso? Que cada compañía de tiradores tenía asociado un elemento logístico, un elemento de comunicaciones y un elemento de apoyo de fuego. Y mi sección, que era la que abastecía, llevaba los depósitos del batallón. Yo llevaba los alimentos, la ropa de recambio, la munición, para el segundo día en adelante de combate, o de instrucción en este caso. Así que cuando el batallón sale, mi unidad queda. Eso ocurría bastante seguido. Cuando eso pasaba, yo dormía en mi oficina, en mi despacho. Tenía un catre de campaña. Así que alrededor de la madrugada del 2 de abril, suena el teléfono de mi despacho, saco la mano de la bolsa de dormir, atiendo. Me dice el jefe de operaciones: véngase al puesto comando. Joven teniente, se coloca las botas, abrigo, trote corto. Cuando llego al puesto de comando, estaban todos festejando. Me dicen: ¿un whiskycito? Me
señor capitán, yo hasta ahora tomo mate cocido con leche. Un whisky no sigo. Estamos festejando ese marco de. Mi pensamiento fue, están todos dado vuelta. Les afectó fuerte el whisky tan temprano. Y empiezo a escuchar las comunicaciones. Y empiezan a irradiar la baja de Giachino, la baja del teniente García Quiroga, del Cabo Urbina, gente que claro, yo conocía. Claro. Entonces empecé a pensar, esto es muy real. O es real, o el ejercicio es brillante. Y ahí empecé a tomar conciencia de que estábamos empezando una guerra. Ni bien finalizó esto, el comandante ordena el regreso de las compañías al batallón. Así que me dediqué a recibir a las compañías que iban llegando y se iban desalistando. Hasta ese momento, Waldemar, vos que sos un hombre con familia en la Armada, ¿qué pensabas antes del 2 de abril con respecto al tema Malvinas? Bueno, creo que nuestra generación creció con Malvinas puesta en el mapa. O sea, nosotros crecimos diciendo las Malvinas son argentinas, ocupadas por otros. Así que el desembarco en Malvinas fue no sé cómo explicarlo, pero fue una efervescencia nacional. Me pasó a mí y le pasó a todos los que yo conozco. Pero por supuesto, no solamente a los civiles también. No, por supuesto, a los que yo conocía también. Estamos todos muy felices. Nos tenemos que acordar lo que era la Plaza de Mayo en el 2 de abril. Sí, sí, todos mis amigos civiles, ellos no sabían que yo iba a Malvinas, pero se decía en el pueblo que íbamos a ir a Malvinas. Entonces era toda la felicidad y la felicitación por estar en esta patriada, ¿no? ¿De dónde sos oriundo? Yo nací en la Capital Federal. En la Capital Federal. Pero mi familia es correntina. Ajá. O sea, según mis primos, mis únicos porteños somos mi hermano y yo. Pero son todos correntinos. Bueno, Corriente tiene un héroe correntino también. Sí, sí, varios tiene. Bueno, entre ellos Robacio. Robacio, claro, tiene varios. Que era el comandante del batallón. Sí. Pero después nos vamos a hablar un poco más de lo que fue Robacio. Bueno, y a partir de ese momento, el batallón en armas. Sí, nosotros nunca pensamos que íbamos a cruzar a Malvinas. Por nuestra preparación en la Tierra de Fuego, siempre pensamos que era el batallón que iba a quedar y no estábamos contentos con esa situación. O sea, nosotros queríamos cruzar a Malvinas. La lógica era que nos quedáramos en Río Grande. Así cuando el capitán Robacio nos reunió a los oficiales, el 4 de abril dijo, señores, cruzamos, la alegría fue muy grande. Claro. ¿Y cómo fue la respuesta en ese momento de la población de Río Grande? No, fue excelente. Sí. Fue realmente... yo creo que Río Grande reaccionó como pensamos que iba a reaccionar, ¿no? Bien. El apoyo fue total. ¿Cuándo viajaron a Malvinas? Entre el 7 y el 9 de abril. Yo fui el oficial de embarco. Claro. El oficial de embarco, para que la gente sepa, es el hombre que prepara la dotación para embarcar. Es decir, coordina con, en este caso, la Fuerza Aeronaval, la cantidad de gente que embarca, la cantidad de toneladas de abastecimiento. Así, por eso conozco los números. Sí, sí, claro. Y embarcamos en 3 días, más o menos 45 toneladas de abastecimiento, víveres, munición y equipo, y casi 700 hombres. Digo esto porque me saco el sombrero con la aviación naval, por la respuesta ágil, rápida y eficiente de este requerimiento, de, en este caso, el teniente, que era oficial de embarco. O sea, yo cada vez que llego al aeropuerto con la carga, entre el 2 de abril y el 7, yo cargué 11 camiones. Cada camión era un depósito multiclase. Nosotros decimos clase, clase 1 son los víveres, clase 2 el equipo, clase 3 el combustible, clase 4 equipos especiales, alambre, pala, barreta, clase 5 munición. Así que embarcamos en esos 11 camiones, depósitos multiclase. En cada camión había un poco de munición, un poco de equipo y un poco de víveres. Entonces, yo tenía mis camiones listos. Cuando se ordenaba el embarco, mandaba el camión número 1, yo tenía el listado del material, 1,5 toneladas de abastecimiento, se desembarcaba en el aeropuerto y se embarcaba en el avión que correspondía. Bueno, y llegan a Puerto Argentino. Sí. ¿Y de ahí? Bueno, antes de la llegada, yo envío como escalón adelantado a mi segundo, que era un guardia marina de intendencia, un guardia marina Pelino, hoy capitán de navío. Él va con el escalón adelantado. El escalón adelantado es el grupito que va adelante, que son los guías de cada compañía, más una pequeña fracción de seguridad. En ese grupo iba mi guardia marina, que era Pellegrino. Me manda un papelito. Jefe, mándeme 2 tablones largos. ¿Qué pedido? ¿Qué he pedido? Entonces pido a Río Grande tablones. Me llenaron el cuartel de tablas. ¿Cuánto aserradero había? Bueno,
Entonces les mando las tablas que entraban en el Fokker, o sea, del largo del avión. ¿Cuál fue mi pensamiento? Estos desgraciados están comiendo algo arriba, van a usarlo de mesa. No, no era para eso. Resulta que en el aeropuerto de Puerto Argentino no había Zampi móvil. Entonces, la carga se bajaba por la rampa. Resulta que las cargas no respetan las órdenes que uno le da y bajan por donde quiere. Claro. Entonces, cuando enfrentaban la caja por la tabla, la mitad de las veces no seguía de largo, sino que se caía. Sí, claro. Cuando llegué en el segundo día a Río Grande, era el piso estaba lleno de balas, lleno de arroz, lleno de fideos, lleno de botas, era un lío. Así que hubo que rejuntar todo eso y empezar a movilizarnos hacia la zona que se llamaba la Casa Amarilla, que estaría a unos 5 kilómetros del aeropuerto. Para ese movimiento me asignan 3 camiones del ejército, un IMOC y un Jeep. Bueno, aparece un suboficial que nunca más lo vi, ni sé cómo se llama, con sus 3 camiones. Me dice, mi teniente, le pertenezco. Bueno, empezamos el primer movimiento. Hago el primer movimiento para conocer el lugar y veo un camión Bedford de los Royal Marines encajado. Cuando pasamos lo veo, estaba entero. Llegamos al lugar de aplicación, bajamos los víveres. En el grupo estaba el suboficial Reynoso, que era mi motorista, mi mecánico. Digo, Reynoso, ¿vio el camión? Me dice, sí. Digo, a la pasada lo dejo, mire cómo está. Pasamos, lo bajé a Reynoso. Cuando vuelvo con la segunda carga, segundo viaje, me dice Reynoso, el camión anda, pero está recontraencajado. Entonces, a la vuelta, pusimos los 3 Unimog en tándem con las barras de remolque y entre los 3 sacamos al Bedford. A partir de ahí tuve mi primer camión. Propio. Mi camión. Entonces, a partir de ahí tenía mi camión Bedford, que era bastante más grande que el Unimog. Entonces, digamos, redujimos a la mitad el tiempo de adelantar las 45 toneladas de abastecimiento. Y aparte, como era mi camión, lo manejaba con más rapidez que los 3 camiones de ejército, que realmente lo cuidaban bastante, ¿no? Y de allí a la zona que correspondía. Sí, ya estaba. A la Casa Amarilla. A la Casa Amarilla. Y ahí cometí otro acto de vandalismo. A ver, cuente. Me consigue un Jeep. Bueno. Un Land Rover caja larga. Bien. Lo único que levanta la derecha, pero eso lo solucionamos rápidamente. Claro, era cuestión de aprender. Claro. ¿Y cómo era el trato con los conscriptos? Un oficial, bueno, un joven oficial que tenía algunos años más que los conscriptos. Sí, no muchos más. Nuestra preparación en el año 80, en el año 81 fue realmente muy dura. Vos que sos un conocedor de la Tierra de Fuego sabés que no es una zona fácil. No, para nada. Y más en aquella época, donde no había caminos. Los conscriptos hacían 14 meses, en realidad hacían 13 meses de colimba. Porque el último mes le damos la licencia. Entonces el hombre entraba y estaba durante 10 meses en Tierra de Fuego sin salir. Entonces, el entrenamiento era realmente muy duro en condiciones extremas. El capitán Robacio, nuestro comandante, nos llevaba a situaciones límites. Límite significa tiro sobre la propia tropa, tiro de combate permanente. O sea, tenemos un adiestramiento, si nevaba no importa, salíamos igual. Si estaba planificado salir, a él no le importaba que lloviera, que cayeran rieles de punta, granizo. Entonces, digamos, estábamos curtidos. Entonces, el trato era duro. Sí. Pero después, ese mismo conscripto, al que uno lo tenía zumbando, después lo agradeció. Claro. Pero, por supuesto. Porque cuando llegó el momento de la verdad, estaba preparado física y mentalmente para soportar la rudeza del combate. Bueno, creo que, no sé si el señor director lo dispone, creo que tenemos que ir a un corte. Enseguida estamos continuando con estas historias de Malvinas, hablando con el capitán Aquino, un hombre que fue condecorado, tiene 4 condecoraciones importantes, ¿no? Honor al valor en combate otorgado por la Armada de la República Argentina, de la Nación Argentina, al valor en combate. Esta es una condecoración que otorgó el Poder Ejecutivo, sí, y la Medalla de Acero, que se llama así, que es otorgada por el Congreso de la Nación, y también una distinción que otorgó la Hora Provincia de la Tierra del Fuego. Él es Waldemar Aquino, y vamos a hablar de algunas cosas relacionadas con los enfrentamientos que él tuvo. Creo que para él, porque no se arrepiente de todo lo que ha vivido, es la suerte de haber estado en Malvinas y haber combatido como combatió. Más de uno de nosotros podría decir sí, no, etcétera, pero bueno, es la palabra de él. Ahora lo vamos a continuar en unos segundos nada más, después de este breve corte.
Bueno, y continuamos con esta charla con el Capitán Aquino. Aquí lo podemos ver en Malvinas con alguno de sus compañeros, el Capitán Aquino, si usted quiere hacer alguna consideración. Bueno, es ese... Atrás mío hay tres oficiales, está el Teniente Galiussi, el Teniente Calmels, el que está en el medio con el casco viruleado es el Doctor Méndez, que era odontólogo, y adelante hay tres conscriptos, con los cuales mantengo, en especial el que está parado a mi lado, comunicaciones actualmente. Es un hombre que vive en la provincia de Entre Ríos, muy comprometido con la causa Malvinas, y realmente un hombre al que le debo respeto porque ha logrado, lo que yo siempre digo, ser un hombre de bien. Cuando comienzan los enfrentamientos, ¿cómo los viviste? Bueno, nuestra historia cambia el primero de mayo. O sea, hasta el primero de mayo era una campaña más. A partir del primero de mayo, a la madrugada, cuando cae la primera bomba, ahí se produce el cambio de todo. La madrugada del primero de mayo, yo estaba en mi bolsa de dormir, no encontraba el cierre. O escuchaba los bombazos, y los bombazos no eran cerca mío, no en el aeropuerto, pero parecían que nos movían la tierra. Claro, salgo de la bolsa de dormir, digo, empezó la guerra, a las armas. Ahí es empezar a tomar conciencia. Conciencia de lo que estaba pasando. Yo tenía 6.12,7, es una ametralladora que tiene unos 4.000 metros de alcance, en realidad es antihelicópteros, y ordené fuego libre a los aviones. Ellos nunca se enteraron, claro. Bueno, no le pasaba ni cerca, pero no importa. Yo digo, algún plomazo se van a comer. Así que ordené, empezamos a hacerle fuego a los aviones. Hasta que me di cuenta que era imposible pegarle, ordené alto el fuego, pero nos sacamos un poco la bronca. La tensión. Claro, empezó la guerra. Claro. Ahora, en ese momento, Waldemar, ¿qué hay de miedo? ¿Qué hay de cobardía? ¿Cómo se vive ese momento? Bueno, en ese momento no tuve tanto temor. El temor lo tuve el día siguiente, el día 2 de mayo. ¿Por qué? Porque el 2 de mayo nos bombardearon fuego naval. El combate del 1 de mayo yo lo vi en un lugar, una tribuna. Desde mi posición veía el aeropuerto allá abajo y vi cómo los aviones atacaban el aeropuerto, cómo la defensa aérea les hacía frente. Pero el 2 de mayo a la noche empezó el fuego naval. Y ahí fue realmente donde sentí el primer susto. A ver, contanos, ¿qué digo? Cuando cae el fuego naval, vos sentís los cañonazos. ¿Sí? Entonces, cuando cae el primer tiro, eran las botas, el casco y yo estaba en el medio. Yo estaba, digo, ¿por qué me tiene que tocar a mí? ¿Qué hice de malo en esta vida? Bueno, resulta que me tocó. Y yo era el jefe de 70 hombres, así que eso me habrá durado unos segundos. No puedo precisar el tiempo. Digo, yo soy el jefe. Si yo no salgo del casco, el resto tampoco va a ser lo mismo. Así que me incorporé, empecé a las órdenes, yo no sé bien por qué, pero en combate todo el mundo grita. Yo grito, el que está al lado grita, grita todo el mundo. Creo que es un poco infundirse valor. Entonces pasamos del susto inicial a la responsabilidad del oficial y al pseudo valor. El miedo nunca se pierde. Pero el miedo es un sentimiento que uno lleva adentro. Lo que sí se supera. Claro. Porque el que no tiene miedo es un temerario, claro. Y no es bueno ser temerario, más siendo jefe. Así que ese sentimiento existe, el miedo lo tenía, pero lo superé, porque tenía gente a cargo. Y tenía que ser el ejemplo, no me quedaba otra. Porque yo me daba vuelta y no tenía un superior inmediato. Mi superior inmediato estaba a 3 kilómetros a retaguardia. Así que todos miraban para acá, y había que responder con la seriedad del momento. Todos mis hombres respondieron como corresponde, y estoy orgulloso de eso. Aquí no... En algún momento escuché una anécdota que te involucra relacionada con... ¿Tenías un oficial del ejército? Ah, bueno, eso fue el 14 a la noche. ¿El 14 de junio? Claro, 14 de junio, ya finalizando el conflicto. La noche del 14 fue muy dura, porque los ingleses los teníamos ahí enfrente. Entonces, una de las secciones nuestras, de una de las compañías, estaba siendo atacada duramente por los ingleses. Entonces se decide reforzarla. Y había una fracción del ejército próxima a nosotros. Entonces, por el teléfono de campaña me ordenan encontrar esa fracción y llevarla hasta el puesto de comando de una de las compañías. No es fácil encontrar en medio del campo, claro. Sin saber dónde está, pero como yo conocía la zona, tenías 70 días dando vuelta por ahí, pude ubicarlo. Llevé conmigo un radiooperador y un tirador con una alza óptica nocturna, que hacía también de mensajero. Fuimos los tres, encontré a esta fracción y los conduje hasta el lugar que me habían ordenado.
Llegado ese momento, como yo veía que este hombre, claro, no conocía el terreno, y yo sí lo conocía, entonces le pedí autorización al jefe de esa fracción que me dejara continuar. Claro, ¿lo acompañaste? Lo acompañé, claro. Hasta la posición que habían ordenado, porque yo conocía el lugar y él no. Lo más probable es que se hubiera perdido. ¿Pero qué pasó? Bueno, en el momento nos encontramos con los ingleses, que no sé qué estaban haciendo ahí. ¿Cómo que se encontraron con los ingleses? Claro, tuvimos un encuentro cercano. Sí. Y un intercambio de disparos. Pero bueno, fue un poco de casualidad porque ustedes se equivocaron en el camino. No, los tipos ya nos habían infiltrado. ¿A ellos? Claro, ellos habían pasado las primeras líneas ya. ¿Y cómo salieron? Bien. Se fueron. ¿Ellos se fueron? Se fueron. Bueno, una vez cumplida la misión, yo me replegué porque, mientras yo lo cuento graciosamente... Claro, a esta altura del partido, después de 32 años y con tantas vivencias, obviamente sí, algunas de estas cuestiones que generan un poco de risa. Ahora, allá por junio de 1982, la cosa era totalmente distinta. Sí, pero aparte yo lo cuento rápido, pero en realidad la aproximación desde donde estaba el puesto de comando de la compañía hasta la posición que tenía que ocupar, tardamos un montón en llegar, porque con el fusil de alza óptica nocturna, el tirador abría el campo, miraba, y yo avanzaba con un grupito, con mi visor nocturno, miraba y avanzaba el otro, o sea, avanzamos por salto, fue muy lento esto. Y ahí fue donde los encontramos, a los ingleses infiltrados, hubo un enfrentamiento corto, se replegaron, nosotros continuamos, lo ubiqué la fracción donde correspondía, y mientras esto ocurría enfrente, vi el combate de Montelón, otra vez en un lugar privilegiado. Claro. Alto, lo veía allá abajo, mi sección estaba atrás. Entonces digo, bueno, el ataque a London fue brutal y muy rápido. Entonces, yo pensé en ese momento, digo, en poco tiempo van a estar sobre mi fracción. Y yo estoy acá arriba. Yo ya había cumplido la misión. Entonces, volví hacia atrás, le informé al jefe de compañía que estaban ubicados donde él me había dicho, y regresé a hacerme cargo de mi tropa. Waldemar, una pregunta que obviamente te la tengo que hacer porque... dentro de las anécdotas que pueden ser de alguna manera jocosa, como lo estás haciendo, con todo el respeto, y que como siempre digo, esto es un homenaje a todos ustedes que estuvieron en Malvinas. ¿Perdiste muchos compañeros? Tuve dos bajas, un muerto y un herido. El muerto es oficial Juárez, que murió el 14 al mediodía por un tiro de artillería. Nos estábamos replegando. Mi sección quedó como retaguardias de combate. ¿Qué significa eso? Que éramos los últimos hombres del batallón. Entonces yo tenía que proteger el repliegue de una compañía completa. Cuando pasa el último hombre, informo, detrás mío no queda nadie, o al menos no veo a nadie. Inicio mi repliegue. Antes de eso, rompo todo el material. Rompo las camionetas con granadas de fusil, rompo la central de comunicaciones. Eso que vemos en las películas del farolito. Farolito, yo tenía un farolito carrero. No funciona, ¿eh? Eso es mentira. Yo, la central de comunicaciones era uno de mis granos. Nuestro jefe de comunicaciones había dejado la central secundaria en mi sección y la principal en el puesto de comando. Una solución muy buena, porque cada vez que entraba sin servicio yo lo asistía. Pero me generaba una molestia muy grande. Porque tenía central de comunicaciones que no era mía y la tenía metida en medio de mi fracción. Y me generaba trabajo, que no me gustaba. Así que la tenía muy centrada. Entonces cuando me dijeron, rompa las comunicaciones, saqué mi farolito, lo tiré y no se prendió fuego. Así que tuve que hacer el método granada. Puse una granadita adentro y no quedó nada. Rompimos las camionetas con la granada de fusil desde arriba, desde la altura. Fuimos rompiendo el material y replegándonos. Y las ametralladoras, de la más lejana a la más cercana. ¿Qué significa eso? Quedaban el apuntador y el jefe de pieza, de la número uno. Se repliega, queda el apuntador y el jefe de pieza de la 2, el apuntador y el jefe de la pieza de la 3, con el suboficial encargado y yo. Entonces nos replegamos los cuatro juntos. Cuando esto ocurría, la otra parte de la fracción que estaba de otro lado del arroyo hacía fuego al enemigo, porque delante nuestro había un regimiento de paracaidistas. Me enteré después de la guerra, ¿eh? En ese momento no distinguía, no venían con las boinas coloradas, tiraban por todos lados y nos tiraban hasta con misiles. Qué bárbaro. De hecho, en uno de esos combates a la mañana, estando adelante con las ametralladoras, me dice el suboficial encargado, me dice, ¿qué es eso que viene ahí? Vimos un puntito blanco que se elevó. Hasta que el puntito se quedó fijo y empezó a crecer. Era un misil. Claro. Esto es segundo.
Cuando me di cuenta, misil, y al fondo del pozo. Claro. Con tanta buena suerte que era un misil antitanque. El misil antitanque nos pegó abajo de la posición. Hago así con la mano porque las armas antitanques tienen esta forma. Usan el cono. Entonces, cuando la punta pega contra el blindado, toda la energía se concentra en un punto. Y genera un chorro de llama de 2000 grados centígrados. Terrible. Que penetra la coraza del tanque. Claro. Pero no es como la de explosiva. Concentra y sale el chorro de fuego. Si nos hubieran tirado con gran capacidad, nos hubieran destruido. Pero con tanta buena suerte nos pegaron con antitanque. Entonces, sentimos el golpe abajo, pero no lastimó a nadie. Se nos calentó un poquito las botas, pero no mucho. Nada más que eso. Pero me decíamos de la muerte de Juárez. Cuando pasamos el arroyo, empezamos el repliegue sobre la segunda posición defensiva, que era la zona de Zapper Hill, donde el comandante había ordenado que íbamos a frenar el ataque inglés. Cuando avanzamos sobre Zapper Hill, cae la primera salva de artillería. ¿Sí? Los marinos llamamos salva, el ejército le llama de otra manera. Creo que le llaman, no recuerdo el nombre técnico, nosotros le llamamos salva. Cae la primera salva de artillería, yo ordeno a mi sección entrar en posición, o sea, tirarse cuerpo a tierra. Cuando nos paramos por la segunda, cae la segunda salva de artillería. Y ahí es donde fue ese Juárez. Porque nos caen 6 tiros en medio de la sección. Yo creo que Dios estaba con nosotros ese día. A ver, ¿por qué? Porque nos salvamos todos. O sea, de los 70 hombres, tuve una sola baja. Hubiera sido trágico porque nos cayó en el medio. ¿Y en el caso tuyo? Bueno, esa granada cayó unos 10 metros o menos detrás de mí, que es la que mata Juárez. Esa granada cae, cuando explota, yo siento el efecto de la onda expansiva. Y me dolía desde la frente hasta los talones. O sea, claro. Yo pensé que estaba destruido. Entonces me estaba entregando a Dios. Claro, ¿y qué pensaste en ese momento? Bueno, se me acabó la vida acá. Me dolía todo, desde la pestaña hasta los talones. Entonces acaricié la pistola con mucho cariño para que me evite el dolor. Cuando estaba pensando en todo esto, esto es cuestión de segundos. Sí. Siento ruido, giro la cabeza, era mi radio operador, que me estaba mirando con los ojitos muy abiertos. Cuando giro la cabeza, toco, lo que yo pensé que era sangre, no era sangre, sino que era tierra y cascotes. Cuando el tiro pega, levanta tierra y levanta esquirlas de piedra. Hago así, no toco sangre, toco tierra. Hago de este lado lo mismo, me paro y empiezo a buscar. Nada. No tenía ningún agujerito. Me toco por todos lados y el chico este me seguía mirando. Entonces lo levanto, las radios nuestras tienen unas manijas para levantarlo, lo levanto de la radio, le digo, ¿estás bien? Y el chico me miraba, porque también estaba con el efecto del tiro de artillería. Entonces ahí me doy cuenta de que había que salir de ese lugar. Entonces, pararse y al frente carrer a mar. Lamentablemente quedó Juárez ahí en ese... Uno de los muertos. Y el herido que te contaba fue mucho antes, eso fue el día 2 de mayo. Él estaba en el pozo de Zorro con su fusil así, y una esquirla de artillería le pegó en el cargador. El cargador explota, sí. Y el fusil le pega en la boca, claro. Imagínense cuando herido, cuando uno ve el herido, ¿qué hace? Lo toca. Claro. No, en esa época no había sida, así que uno no se preocupaba. Claro, se podía tocar sangre. Se podía tocar sangre. Limpio la cara, digo, mirame, me miraba, tenía los ojos puestos. Bien. ¿Estás bien? Sí, señor, le faltaban los dientes. O sea, qué barrio. No, bueno, también fue una cuestión de suerte. ¿Y cuál fue el futuro de ese muchacho? Me encargué personalmente que le hagan los dientes de nuevo. Así que tiene una dentadura espectacular. ¿Y cómo es tu relación hoy con los hombres que tuviste en Malvinas? Buena, yo diría que está muy buena. Sí. Tengo la suerte de tener contacto con, no digo la mayoría, pero con varios. Y mantenemos una muy buena, inclusive hasta a nivel familiar. De juntarnos con la familia, pasamos... Es muy bueno eso. Sí, es muy bueno para todos. ¿Sí? Yo reconozco que los soldados nuestros nos han enseñado muchísimo. Entre las cosas que nos enseñaron es hacer amigos. Yo creo que, y hago mea culpa, pasa que me doy cuenta ahora que ya peino canas y tengo mucha sana en el lomo. La Marina no se encargó de estos hombres. Cuando llegó el momento de la baja, los dimos de baja. Firmamos la libreta y se fueron. No tuvimos la acción de la contención. La protección. Creo que fue un error de la Armada de ese momento no haber concentrado a esta gente, no haberlo largado simplemente dándoles la baja. Tenemos que haber hecho algo más.
No lo hicimos. Pero sí lo hicieron los soldados. Ellos se juntaron, formaron sus propios centros, sus propios grupos, y ellos son los que nos han enseñado cómo funciona esto. Y ellos son los que nos integran a nosotros. O sea, es al revés de lo que tenía que haber sido. Pero funciona, y funciona bien. El Batallón 5 formó un grupo muy sólido de veteranos. Tan sólido es que los llevan a todos lados, o sea, son orgullosos de pertenecer al Batallón 5. Y este joven de la foto que mostrábamos hoy pertenece a un grupo donde han formado un museíto en la ciudad de Concepción del Uruguay. Museíto en el buen sentido, es un flor de museo. Uh-huh. Y se juntan y viven ahí adentro y son casi todos del BIN 5. Sí, de hecho, acá han estado algunos otros hombres del BIM 5 y ellos cuentan también su participación y los centros que tienen, y conozco de los centros de veteranos de guerra que hay en la ciudad de Río Grande también. Sí, Río Grande es muy particular. Río Grande es una ciudad que todavía vive la guerra. O sea, creo que el sentimiento de nosotros que hemos estado en ese lugar es diferente al del resto del país. Yo creo que Es una ciudad combatiente. Claro que sí. Es una ciudad que ha vivido la guerra en serio. Sí, claro. Ha visto partir a su batallón, ha participado en muchas cosas que les ha hecho muy fuertes con respecto a esto. Creo que debe ser igual el resto de las ciudades de la Patagonia. Diferente es lo que ha pasado en estas grandes ciudades, donde estos hechos no han sido tan fuertes como pasó en el sur, ¿no? Y si te pregunto por Carlos Hugo Robacio, el comandante del 5, ¿qué recuerdo te trae? Oh, excelente. El capitán Robacio en su momento era un hombre muy duro. De hecho, su nombre era el perro Robacio. Él nos tenía muy cortito a todos. El año 81, que fue su primer año de comando, como te contaba al inicio de la charla, nos llevaba a situaciones extremas. Después se lo agradecimos. Claro. Cuando finalizó la guerra, él se convirtió en una persona que concentraba. O sea, es muy querido por los soldados, pero por su don de gente. En su momento fue un hombre muy duro y después de la guerra es el padre que uno quiere tener, ¿no es cierto? Que da premios y castigos. Bueno, vamos a hacer otra breve pausa y vamos a continuar. Podríamos estar 4 o 5 horas hablando con Waldemar Aquino y realmente nos sería muy útil para conocer algunos aspectos de lo que fue aquello, la guerra de Malvinas. Ahora vamos a seguir con él hablando de una cosa que creo que tiene que ser lo más importante, que Waldemar nos va a explicar. ¿Por qué Malvinas? Ahora se lo cuenta. Continuamos charlando con este hombre del Batallón de Infantería de Marina número 5, un hombre de la Armada. Él prestó su servicio en este batallón que participó activamente de la guerra, bajo las órdenes de quien hablábamos recién, del capitán de fragata, en ese momento, Carlos Hugo Robacio, que después fue comandante de la Infantería de Marina. Aquino, nosotros hablamos mucho de Malvinas, de la importancia, el sentimiento malvinero que tenemos. ¿Por qué? Bueno, Malvinas está ubicado... ¿O qué es lo que no sabemos? Yo creo que todo el mundo lo sabe. Lo que pasa es que por ahí no lo tiene tan incorporado. Yo, por ser hombre de mar, sé claramente que es una isla. Malvinas está ubicado en un lugar estratégico. Si imaginamos el mapa en este momento, vamos a ver
que está justo en la puerta del paso bioceánico al Atlántico y está en la puerta del acceso a la península Antártica. Entonces, la ubicación que tiene es estratégica. Cuando uno quiere comunicarse del Océano Atlántico al Pacífico, se puede usar el Canal de Panamá, pero no todos lo pueden usar. Los buques de gran porte no pasan, los portaaviones no pasan, pero tampoco pasan los que tienen carga peligrosa. Quiere decir que hay que buscar otro paso. El único paso que hay entre el Océano Atlántico y el Pacífico está al sur del Cabo de Hornos. Entonces, cuando hay que pasar un portaaviones, que es un arma importante, pasa por abajo. Cuando tiene que pasar un barco con material radioactivo, también pasa por ahí. Cuando pasa un superpetrolero, pasa por abajo. Entonces, Malvinas resulta ser la puerta de acceso al paso bioceánico, a unos pasos más importantes. Comunica los dos océanos que rodean al continente americano, el Pacífico y el Atlántico. Como si eso fuera poco, además está a la entrada de la Antártida. O sea, ahí nomás está la península Antártica. Entonces, como base adelantada del punto de vista estratégico, es inmejorable. Y si nos ponemos a pensar, si miramos el globo de abajo, ¿cuáles son los otros lugares de paso? Sudáfrica. ¿Sudáfrica a quién responde? Al Cromwell. Si miramos un poquito más allá, en la mitad del Océano Índico, ¿quién está? La India. Y en otra punta está Australia. O sea, todos responden a un mismo sistema, que es el Cromwell. ¿Qué faltaba? Malvinas. Faltaba el Sudamérica, claro. El cono sur de América. Y ahí tenemos otro representante de la reina. Si lo vemos desde el punto de vista militar, barra económico. ¿Qué otro elemento importante tiene Malvinas? Resulta que abajo hay una cuenca petrolera bastante grande, petrolera y gasífica. Entonces, ahí hay recursos naturales. Pero como si eso fuera poco, Malvinas está en un lugar donde el océano Atlántico cae, o sea, se produce la caída abisal. Entonces la plataforma continental, delante de Malvinas, se forma una especie de aro, que se llaman corona. Hay una riqueza ictícola fabulosa. Resulta que donde cambian las profundidades, a los pescaditos les encanta estar. Claro. Entonces se producen concentraciones de peces, que son las famosas pesquerías, en el lugar donde hay cambio de profundidad. Queda justo al norte de Malvinas. Entonces es una fuente de recursos vivos. De hecho, hoy el gran ingreso de Malvinas es a través de la pesca. Ellos cobran para que vayan los buques orientales a pescar ahí. Y con eso los isleños viven muy bien, gracias a esa regalía que tienen por el uso de la pesca. Claro. Entonces, resumiendo, Malvinas tiene, desde el punto de vista estratégico, es un enclave espectacular porque domina el paso bioceánico y el acceso a la Antártida. Como si eso fuera poco, además tiene recursos petroleros y gasíferos. Y además tiene biomasa ictícola. Entonces, a punto de vista económico es brillante. Pero claro que sí. ¿Vos entregarías un lugar que te genera semejante riqueza? Que hoy te está generando. Si no estuviese grabando para la televisión, diría ni en. Sí. No lo haría. Por eso, y yo ni creo que vos tampoco, y muchos, claro, muchos. Por eso te estoy diciendo, del punto de vista estratégico, Malvinas está ubicado en un lugar excelente. Por eso es que nadie resiste a entregarla. Oye, es un pedazo de tierra. No, no, pedazo de tierra es lo de menos. Y si vemos la historia para atrás, durante la Primera Guerra Mundial se desarrolló una batalla importante. La batalla de Malvinas, donde intervinieron buques alemanes y buques ingleses. ¿Por qué? Porque ahí estaba la estación de carboneo de los buques ingleses. Entonces se reabastecían donde Malvinas, para controlar el paso bioceánico. Y ahí se enfrenta con esta división de buques alemanes. ¿Sí? Durante la Segunda Guerra Mundial pasó más o menos lo mismo. Cuando viene el Graf Spee al Río de la Plata, de Malvinas zarparon buques que estaban apostados ahí. Entonces, ¿vos entregarías un lugar que es tan importante, que en las tres guerras fue base militar? No. No, nunca, claro. Creo que ya estamos prácticamente llegando al límite que nos da el director para hacer esta charla, ¿no? ¿Qué emoción te despierta hoy tus recuerdos de Malvinas? Es muchísimo. Es muy difícil describirlo. Porque como argentino, como te decía hoy, uno creció viendo ese pedacito, las Malvinas son argentinas. O sea, es como el patio de casa. Como militar, lo máximo de un soldado es estar en una guerra. No es lo mejor.
porque no deseo estar en otra. Pero es el es para lo que uno se prepara, para lo que uno se instruye. Entonces es lo más, es como el que ataja el penal, es el arquero, el héroe, ¿está bien? Del punto de vista militar, del punto de vista patriótico es lo otro, y del punto de vista humano lo puedo contar en una sola pieza, que si me faltaría algún pedazo por ahí no estaríamos charlando, digamos, claro, de esta manera. Claro. Entonces el poder contarlo en una sola pieza es importante también. ¿Por qué es importante contarlo? Yo creo que nuestras generaciones, yo tengo hijos, tengo nietos también, creo que ellos deben conocer esta pequeña historia. ¿Pero por qué pequeña historia? Porque es corta en el tiempo, pero es muy importante para nuestro país. Porque, como te contaba, del punto de vista estratégico, Malvinas es fundamental para nosotros. Es parte de la nación argentina, lo heredamos los españoles, y por eso peleamos un montón de años. O sea, peleamos contra España para ser independientes. Y Malvinas estaba, es como pelear por la provincia de Buenos Aires. O pelear por la península de Valdés. Es parte del territorio argentino, lo heredamos, lo ganamos a sangre y lanzas. Entonces creo que tenemos que mantenerlo. Y en este momento, cuando uno le sacan un pedacito de lo que es propio, duele. Pero si aparte lo miramos con mirada de futuro, vemos que ahí hay un candado que abre varias puertas. Y resulta que la llave la tiene otro. Algún día la tendremos. Yo creo que sí. Espero. Después de todas estas experiencias que hemos vivido, ¿no? Y la comprensión de lo que significa Malvinas, que no es, como decías vos, un pedazo de tierra solamente. Claro. Bueno, estamos llegando al final. Ahí tenés una cámara. Seguramente querés hablar, no sé, con tu familia, con tus conscriptos, con tus camaradas de armas y decirle gracias, no sé. Sí, 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 esa es la mejor palabra. Yo creo que una persona no siempre tiene que agradecer. Yo agradezco a todos aquellos que me acompañaron a Malvinas, con los que guardo una cierta amistad, con la que nos comunicamos habitualmente, y realmente gracias por todo. Gracias por estar, también a ustedes, por haberme dado la oportunidad de estar frente a una cámara y contar un poco la historia que uno tiene guardada acá adentro, ¿no? Yo sé que queda mucho más para charlar acerca del tema de Malvinas, fundamentalmente con un hombre que obviamente tiene la preparación que tiene el capitán Aquino, y no solamente eso, sino que la ha vivido. Él no cuenta por boca de otro, él cuenta porque estuvo en Malvinas, estuvo en el combate, y eso es de destacar. Así que nuestro permanente homenaje a todos los hombres que estuvieron en Malvinas, porque las Malvinas, le recordamos, son argentinas porque la tenemos aquí y en el corazón. Así que, gracias. Gracias por la invitación. No, por favor. Y por este esfuerzo que ustedes hacen para que las Malvinas sean argentinas. Sí, señor. Bueno, gracias. Nos volvemos a encontrar en cualquier momento.